más cantado que Despacito. Ayer Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario. En el comunicado en el que la oficina del presidente avisó que iban a vetar la ley después de la masiva y contundente marcha universitaria en todo el país del día de ayer, hablaron de que era un irresponsable proyecto esa ley. Después también hablaron de un populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos. Y además también señalaron un hipotético y fantasioso nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política, donde pusieron en este cóctel a Cristina Kirchner, a Sergio Massa, Martín Lustó, Larreta y Carrió. Alucinante. Pero más allá de esto, queda claro algo, y es que el gobierno ha utilizado estos días, y lo seguirá haciendo, calculo yo, de acá a la semana que viene, si es que finalmente la semana que viene hay sesión para ver si puede rechazar el veto. Nico tiene los detalles de eso y lo va a estar contando dentro de un rato, pero el gobierno creo que seguirá con esta estrategia de la superabundancia de datos, encima tergiversados, con el objetivo de confundir a la sociedad. O sea, lo que están haciendo es tirando datos por todos lados, todo el tiempo, para que te marees, básicamente, y empieces a dudar de lo evidente, que el gobierno atenta contra la educación pública, en este caso la educación pública de carácter universitario. Entonces, para simplificar, hay una sola pregunta que tenés que hacerte, una sola, cuya respuesta te va a dar si al gobierno le importa o no le importa la educación pública universitaria. La pregunta es, ¿un gobierno que promueve la educación pública universitaria la financia o la desfinancia? Bueno, la respuesta es obvia, la financia. Entonces, ergo, si la desfinancia, está claro que busca debilitarla, por tanto, no le interesa lo que le dice que le interesa. Es así de simple, es clarísimo, es fácil, no hay que recurrir a más datos que ese. Porque ¿qué hizo este gobierno? Desfinanció la educación pública universitaria. ¿Y cómo lo sabemos esto? Recurriendo al único dato que verdaderamente importa a esta altura, y es a un dato que ayer el profe Rafael le traía a este programa, y es contundente, que es el de las transferencias a universidades públicas en porcentaje del PBI. Con ese solo dato entendés qué es lo que está haciendo el gobierno con la educación pública universitaria. ¿Qué pasó en 2023, durante el último año del gobierno del Frente de Todos? Las transferencias eran de 0,72% del PBI. En 2024, las transferencias pasaron a ser de 0,52% del PBI. Esta caída de 0,20% en proporción al PBI representa una caída del 32,1%. Más o menos lo que perdieron los docentes y no docentes. ¿Vieron que ayer les contamos que perdieron el 30% de su poder adquisitivo? Está acá, en esto que les acabo de decir, en cómo el gobierno achuró las transferencias a universidades públicas. Y en 2025, en el presupuesto que presentaban ahora, está en la misma línea, en 0,5, porque el recorte voraz ya lo hicieron. Con ese solo dato, ya se entiende, ya está. No hay que dar más vueltas, no hay que entrar en la trampa del gobierno, que además tergiversa los datos, ya lo hemos contado, pero ya está. Ya se entendió, es eso. Las transferencias a universidades públicas en porcentaje del PBI se derrumbaron con el gobierno de Javier Milei. Son datos oficiales, no hay vuelta que darle. Esto es así, están desfinanciando la educación pública universitaria. Además, las transferencias a universidades, en la foto de hoy, como porcentaje del PBI, están en los menores niveles en 30 años. Están muy parecidos, en torno al 0,5% a como estaban entre 1993 y 2006. Pero claro, con una diferencia. La población estudiantil total no ha parado de crecer desde entonces. Entonces, vos tenés la misma proporción que tenías hace 30 años en relación a las transferencias a universidades comparado con el porcentaje del PBI, pero con muchos más estudiantes. Así que queda clarísimo. La ley de financiamiento universitario que el gobierno vetó y que ahora buscará la oposición lo más unida que se pueda rechazar ese veto, plantea tan solo 0,14% del PBI. Es decir, esto es el costo para el Estado, 0,14% del PBI para recomponer salarios y actualizar bimestralmente gastos de funcionamiento. Ahora, por último, para cerrar, el gobierno vive diciendo, ayer lo enfatizó más,
que digan de dónde sacar las partidas. Y de hecho, Patricia Bullrich, que se suma como todos ahora, que se quieren hacer los cancheros en X, porque como son todos medio olfas de Milei, bastante indignos además, porque esta gente que tiene 30, 40 años de trayectoria política, pero como son bastante indignos, lo que hacen es querer sumarse todo el tiempo ahora a la narrativa provocadora de Milei en redes sociales. Entonces, lo tenés a Sturzenegger haciendo payasada, lo tenés a Toto Caputo, y ahora Patricia Bullrich, que posteó lo siguiente. A ver si los profesores y estudiantes universitarios se ponen a pensar y nos dicen a qué sector le van a sacar el presupuesto para aumentar el de ellos. Y Juan Manuel Telechea, economista, que escribe en Cenital, le respondió magistralmente de la siguiente manera. Quita de exención del impuesto a las ganancias a los jueces, puede ser. O también aumento del impuesto a los bienes personales que este gobierno bajó. O también quita de beneficios aduaneros a los regímenes especiales que hay un montón en la Argentina. Entonces, básicamente, hay solamente dos cosas que tenés que tener en claro para entender el conflicto universitario y lo que pueda llegar a pasar la semana que viene. El gobierno desfinancia a las universidades públicas, es decir, no le interesan las universidades públicas, y elige, además, sacárselos a las universidades antes que a otros sectores, ya sean los más pudientes de la sociedad o los empresarios. Mejor País. Hasta las 18, en Radio con Vos.